Hola, ¿qué tal a todos? Nada, hoy va a ser un vídeo un poco diferente. En vez de subir una carrera, que eso ya vendrá hoy por la noche de madrugada, os voy a subir un pequeño vídeo explicativo. Y ya lo anuncié hoy, esta mañana, en el hilo que creé hace unos cuantos años sobre iRacing en el foro del otro lado. Que iba a subir un vídeo para explicar el ARB delantero y el ARB trasero. Ya de paso le doy un repaso rápido al WayTracker, que sé que hay unos cuantos, por no decir bastantes, españoles que van a afrontar la Indy 500 este fin de semana, la carrera más grande y más épica del año, al menos para mí. Y nada, como sé que este coche es bastante jodido de arreglar, ya en el garaje, pues encima trae unos cuantos ajustes in-car que se pueden tocar durante la carrera, y hay algunos que la gente todavía anda un poco perdido, no sabe bien para qué es, pues voy a intentar explicar un poco de qué se trata. Pues estoy aquí en session test, rodando un poco, que creo que es la mejor manera de explicarlo, así que vamos allá. Para comenzar, lo que es el WayTracker, el famoso WayTracker, yo este lo tengo mapeado en el volante, como podéis ver. De hecho, en el volante virtual se ven que son los dos números de la derecha al todo, que ahora está el 2, ahora lo bajo al 1, que lo voy tocando en cada curva. Regula la altura trasera del coche. ¿Por qué? Bueno, por dos razones principales. Una, o por dos cosas principales. Una, porque vas a rebufo de alguien. Dos, porque al finalizar el stint, el coche, la trasera del coche no pesa lo mismo que al comienzo del stint. El tanque se va vaciando, el coche se aligera, la altura cambia y el comportamiento del coche también. Entonces, funcionamiento muy sencillo. Si lo subimos, el coche se vuelve más luz, como dicen los americanos. O sea, tiene más sobreviraje, se va de atrás, vamos. Tiende a cruzarse por detrás. Y si lo bajamos, que yo en la curva 3 y 4 siempre lo bajo un clic o dos, el coche se vuelve más tight, como dicen los americanos. O sea, tiene más subviraje. O sea, se tiende a irse recto, recto contra el muro. Cuando decimos que el coche se me va recto, es que es muy tight. No gira. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ruedas solo no hay problema. Vas tú con tu seta tranquilamente y lo vas ajustando, pues yo que sé, cada 8, 9, 10 vueltas, pues lo ajustas un poco, a medida que cambia el comportamiento del coche. ¿Qué pasa cuando ruedas a rebufo de alguien? Pues claro, el aero push, el aire sucio, no te deja girar. No te deja entrar en curva, no te deja girar en medio de la curva y mucho menos te deja salir con una velocidad óptima de curva. Entonces tienes que levantar mucho, pierdes un montón de velocidad, todo lo que has ganado en la recta para pegarte lo pierdes en la curva y vuelta a empezar. Vale, pues entonces para remediar eso está el WayTracker, que actúa sobre todo al entrar en la curva, en la entrada de la curva. Luego para la salida de la curva ya tocaremos el ARB. Ahora de momento en la entrada de la curva. ¿Qué pasa? Si cuando voy muy pegado a alguien, comparándolo de cómo lo llevo ahora mismo, que ya han pasado unas cuantas vueltas, habéis visto que el coche se me está volviendo más luz en la entrada, entonces lo he bajado, entraba al comienzo del stint con 0, entre 0 y más 2 en la curva 1, y ahora ya he entrado a menos 1. ¿Por qué? Porque notaba que se me iba demasiado de atrás, entonces lo voy bajando durante la carrera. Aquí lo mismo, sobre todo la entrada. Entonces, cuando vas a rebufo, lo suyo es subirlo sin miedo, 4 o 5 clics. Yo cuando voy muy cerca de alguien, no a rebufo a un segundo, no, a 8 décimas, pero cuando ya estoy a 2, 3 décimas, lo subo con 4 o 5 clics. En relación a cómo lo tengo, no significa que lo ponga al más 4 o al más 5, sino siempre en relación a cómo lo lleves en ese momento. Que cada uno, todos tenemos el setup diferente, entonces también depende de cómo hayáis reglado vuestro setup. Hay gente que de entrada ya tiene el WayTracker a más 5 y yo en principio lo tengo pues rondando el 0. Pues eso, una vez que estés a rebufo lo subís 4 o 5 clics. Y la entrada de curva, a ver, tendréis que levantar un poco, pero muchísimo menos que si no lo tocáis, que en la serie fixa, por ejemplo, ese gran problema de la serie fixa, que eso no se puede tocar el WayTracker. Entonces ya será mucho más fácil entrar en curva y que el coche gire. Es que el problema es que si vas a rebufo, pues el coche no gira. Tú ya puedes girar el volante, que el coche se quiere ir recto, muy tight, demasiado tight.
Pues nada, lo subís unos clics y si habéis podido adelantar, muy importante, volved a ponerlo como estaba antes. ¿Por qué? Pues porque si adelantáis, no tenéis a nadie a rebufo y tenéis el weightjacker igual, a lo que metáis en curva el coche se os va a ir de atrás, porque lo tenéis ajustado muy loose por culpa de un supuesto coche que tenías enfrente. Pero si ya lo habéis pasado, sobre todo para la siguiente curva, acordaos de volver a bajarlo. Vale, pues eso es el principio básico del weightjack. Luego, a medida que rodáis, como también veis, lo vais tocando, a medida como notéis el coche, a medida que se va descargando. Pues yo, por ejemplo, ahora ya tengo bastante diferente weightjacker a como iba de entrada. El coche ya tiene 25 litros menos en el depósito, pesa menos, ya se comporta diferente. También el desgaste de ruedas también hay que tener en cuenta. Bien, vamos a los famosos ARB. ¿Qué pasa con los ARB? Yo eso hasta hace poco no lo tocaba. ¿Por qué? Pues porque no tenía ni puta idea. Simple y llanamente. Pero bueno, he indagado un poco, he hecho pruebas y tal, y la verdad que esta va a ser la Indy 500 esta noche va a ser la primera en la que lo voy a usar, porque creo que ya lo controlo bastante. El tema es que el ARB, sobre todo, os va a ajustar el comportamiento a partir de mitad de la curva y la salida. ¿Qué pasa? Es lo que he dicho antes. El weightjacker sobre todo controla la entrada de la curva. Entráis, si vais muy luz, lo bajáis un poco, el coche se estabiliza, vale, entráis bien. ¿Qué pasa? Que a veces ocurre que entráis cojonudamente bien en una curva, pero en la salida de la curva el coche se quiere cruzar. O sea, si quiere ir detrás, tenéis que levantar, sobre todo en la curva 2. Ocurre bastante a menudo. Se quiere ir de atrás y si no levantáis, el coche va a trompear. Vale, pues para remediar eso, una sencilla regla: el weightjacker, el ARB frontal actúa justamente al contrario que el ARB trasero, el rear. Entonces, el frontal, si lo subís, el coche en la salida de la curva se vuelve más tight, o sea, no tiende a cruzarse. Entonces, ahora lo tengo al 4, el máximo 6. Ya noto que el coche, si quiere cruzar al salir, lo voy a subir al 6. Entonces, teóricamente, ahora al salir de la curva tendría que ser un poquito más estable. Sí, ya no parece que vaya flotando. Vale. Y si todavía no es suficiente, o os habéis pasado como ahora, y era demasiado tarde al salir, lo bajo un clic. ¿Por qué? Pues porque casi me reviento contra el muro. Entonces, si lo había subido dos clics, pues con uno ya es suficiente. Aparte que tenéis el trasero para compensar también, para no tener que subir tanto delantero. El trasero, pues lo mismo, funciona justamente al revés. Para que sea más tight, para que sea más estable el coche, que no se vaya tanto de atrás, lo bajáis. El de arriba, el delantero, lo subís. Ahí entró fatal en esta curva, mirando las blancas. El delantero lo subís y el trasero lo bajáis, para que el coche sea más estable al salir de la curva. O sea, que no sea tan loose, que sea más tight. Y si el coche al salir de la curva es demasiado loose, que con el desgaste de ruedas y tal no suele ser el caso, hace justamente lo contrario. Bueno, os voy a poner un ejemplo que supongo yo que me voy a reventar ahora al salir de la 2, incluso al salir de la 1. Lo voy a bajar al 1 y este lo voy a subir al 6. Lo voy a poner al extremo. Ahora tendría que ser super loose el coche al salir de la curva, en teoría. El beige ya que no lo he tocado, o sea, la entrada bien. Aquí ya voy flotando, y voy flotando. Es que sensación de que el coche va a flotar, y aquí es que ni gira. Bueno, pues eso básicamente. El frontal, si lo subís, el coche se vuelve más tight. Y el trasero, si lo bajáis, ahora ya no flota el coche, ya está bien asentado. Si lo bajáis, lo mismo, se vuelve más tight. Entonces es jugar con ello durante la carrera. Las sensaciones, depende cómo, siguiendo esas reglas básicas y jugando entre el weightjacker para controlar la entrada en curva, que yo ya digo, normalmente en carrera, ya cuando no estoy haciendo explicaciones y voy centrado, lo toco en cada curva, porque parece que no, pero cada curva tiene un comportamiento diferente. Bueno, lo toco en la curva 1, luego lo tengo diferente en la 2, y en la 3 y 4 lo tengo igual. Nuevamente lo tengo en una posición en la 2, en la 1, lo tengo en una posición que me vaya cómodo en la curva 1,
lo bajo un clic para entrar en la curva 2 y lo bajo otro clic más para entrar en la curva 3. Y en la 4 igual que en la 3. Y luego ya pues jugando con el ARB y las sensaciones de cómo sienta el coche y tal, está claro que con tráfico la cosa cambia. Pero básicamente es eso. Sobre todo el feeling, lo que habéis gastado las gomas. Y nada, espero que os haya aclarado un poquito el funcionamiento de este ajuste tan misterioso que todo el mundo tiene, nadie usa. Y ya veis que tampoco es tan complicado, simplemente es ¿no? saber qué coño significa y que te lo expliquen bien y ya atrevéis a probarlo. Y nada, los que vayáis a correr esta noche, que ya aviso, yo voy a correr a las 3 de la mañana, espero que haya muchos iberianos ahí intentando hacer la machada. Os toque donde os toque, start looking for your sign. Os deseo mucha suerte. Y nada, 5, que nos 4 3 2 1, stop on the sign. Pues eso, que no os reviente nadie, que acabéis lo mejor posible y nada, mucho rebufo y hasta la próxima. Adiós.